segunda fecha del campeonato del NOA de motocross y nosotros estuvimos en el circuito Apucará de San Blas de los Sauces con 80 motos participando y más de 2.000 personas como espectadores. Vamos a ver las mejores imágenes. Nuestro especialista en mecánica nos continúa aconsejando sobre algunos problemitas que pueden ocurrir normalmente en nuestro vehículo. Andrés Solís. Bueno, Andrés, vamos con tu especialidad, lo que significa la inyección. Me gustaría que nos expliques un poquito más específicamente sobre este tema. La inyección electrónica reemplaza lo que era el carburador. Al distribuidor y todos los órganos mecánicos que tenía ante un auto que se desgastaban rápido, que nunca funcionaban muy bien. La inyección consiste de, básicamente arrancamos del tanque nafta una bomba de presión de combustible que está sumergida, una bomba sumergida en el tanque nafta, que nos envía el combustible hacia lo que es la rampa de inyectores pasando por un filtro. Tenemos una cañería que nos envía la nafta hacia lo que es la rampa de inyectores. La rampa de inyectores es la de contener el combustible y distribuirlo entre, en este caso, cuatro inyectores. Los inyectores están conectados a la rampa y tenemos dos cosas acá. Tenemos la parte mecánica, que es la que nos trae la nafta con una bomba eléctrica, y luego tenemos conectados los inyectores a un cableado. Ese cableado va a la computadora y la computadora es la que gestiona el momento en que funcionan los inyectores, generando un pulso de inyección que está regulado por un montón de valores de los sensores que tiene el sistema de inyección. Ese pulso eléctrico, como te digo, abre los inyectores y nos deja ingresar la cantidad justa de combustible dentro del motor en el momento adecuado. Tenemos el sensor de temperatura de agua, de líquido refrigerante. Tienen uno de RPM y uno de fase que miden la posición del árbol de levas y tiene un sensor de RPM en el volante del motor. Uno lee si está girando el motor y el otro lee en la posición en la que está el árbol de levas y con eso pone a punto el encendido y la secuencia de la inyección. Después tiene un sensor de vacío que mide cuando vos cada vez que lo acelerás al motor te mide cuánto caudal de aire está entrando. Todos esos parámetros nos van dando la cantidad de combustible exacta que los inyectores deben inyectar. A ese cálculo lo genera la computadora y al pulso eléctrico lo manda la computadora, la central electrónica de inyección. En estos autos modernos ya no existe el cable de acelerador. Tiene un sensor que nos mide la posición del acelerador, se la informa a la computadora. Y la computadora, de acuerdo al resto de los parámetros y cuánto aceleramos nosotros, nos maneja el acelerador mediante un módulo que maneja, un módulo electrónico que maneja un motorcito eléctrico. Y ese es el que maneja la pantalla del acelerador. Con la inyección electrónica y la llegada del acelerador electrónico, todos esos retrocesos de gases y todo eso los maneja el control de mariposa. El cuerpo acelerador los maneja adecuadamente. Es parecido a cómo se manejan los, nada que ver, pero el caso, pero lo que sucede en un avión moderno. En un avión moderno el piloto se puede poner loco y hacerle así al joystick que maneja los flaps del avión, pero el avión solamente va a mover lo que pueda mover. Esto hace lo mismo. Vos le podés hacer así el acelerador a fondo,
y el acelerador va a abrir suavemente lo que vaya necesitando. Sí va a respetar que vos querés ir a fondo, pero lo abre más suavemente para que no se produzcan retroexplosiones y todo ese tipo de cosas que no deben suceder. Ellas marcaron presencia en la segunda fecha del campeonato del NOA de motocross en La Rioja. Hablamos con Antonella Gabriele Paula. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que empecé hace 2 años atrás. Mi hermana empezó a correr moto y me empezó a gustar muchísimo. Y entonces así empecé a correr, me animé. Primero no me animaba, tenía mucho miedo al salto. Y la verdad que ahora ya me encanta y algo que me gusta muchísimo hacer. Sí, la verdad muy contenta de estar nuevamente corriendo. Yo estuve lesionada hace 5 meses que no estaba andando en moto, así que feliz de poder estar haciéndolo de nuevo. El año pasado estaba entrenando para competir en el Nacional en Catamarca. Una falla de la moto, se me pegó el acelerador y tuve un golpe muy fuerte, me quebré la clavícula y me corté el ligamento de la rodilla. Así que me tuvieron que operar de las dos cosas, estuve mucho tiempo en recuperación. Y el año pasado me volvieron a operar ahora hace 5 meses, y así que estaba en rehabilitación y ahora volviendo de nuevo. Contenta por la carrera, por un nocturno, como pocos hay, y bueno, contenta con la pista. Y por participar también. Previamente corrí en cuatriciclo y me pasé a moto hace a mitad de año, del año pasado. Y bueno, ahora metiéndonos acá y si Dios quiere el Nacional en abril. Y de los 15 años, 22 años tengo ahora, así que hace bastante tiempo estoy en cuatri y motos. Corro en Damas, el año pasado salí subcampeona en Damas B. Y sí, me encantaría correr con los hombres. Con tal de correr, no hay problema. Y se dio gracias a mi papá, él hace muchos años corrió en moto y bueno, nos transmitió esta gran pasión. Y bueno, acá estamos corriendo. Tengo 2 hermanas también que corren, que ahora no pudieron venir, pero también vamos a estar corriendo todo el año en el Nacional. Y mi hermanito más chiquito, así que es todo de familia. Yo, mi hermana y bueno, y mi papá y mi hermana hacen enduro. Y sí, toda la familia somos motoqueras. Carreras enfrentamos los varones y el Nacional nos vamos con damas. En abril ya estaríamos con la primera fecha. Sí, la verdad que sí, hay que controlar bien la moto antes de salir a la pista porque si no surgen problemas. Porque me encanta con mi viejo, estamos siempre al lado de la moto y atentos a todo, así que es así siempre. No, espectacular. Bueno, con los climas que tenemos, espectacular el nocturno, la iluminación espectacular y el circuito muy, muy bueno. Muy, muy bien, circuito hermoso, así que de 10 lista para largar hoy. Y se espera un gran año en el Nacional, que lo vamos a seguir, está en la categoría damas, así que se espera un buen número de chicas y poner todo en el Nacional, que es nuestro objetivo. Y voy a tratar de seguir el campeonato para poder salir campeona, que es lo que quiero. Quiero darle ese triunfo a mi viejo, que es lo que nos da con todos los gustos, el esfuerzo grandísimo que hace por venir a correr cada fecha. Y bueno, y hace lo posible por salir campeón. Y llegamos al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Y también queremos agradecer a Tata Figueroa por habernos recibido aquí en Ajira Sur, en estas instalaciones. Recuerda que puedes revivir el programa a través de YouTube y también de nuestro Facebook. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en El Podio. ¡Chao!